puerco espín. ¿Sabes lo que es un puerco espín? Es un animal con muchas espinas, ¿verdad? ¿Te imaginas que estás sentado ahí donde estás ahorita escuchando esta grabación? De repente te lanza un puerco espín. O sea, que el puerco espín viene siendo un animal con muchas espinas. No, normalmente no te quedarías ahí sobándolo como si fuera un gatito, no. Lo lanzarías inmediatamente. O sea, lo alejas de ti, como del lugar. Es exactamente lo que vamos a hacer nosotros con una pregunta del prospecto. Aquí va la definición. Es contestar una pregunta con otra y pasar a elaborar la papelería. Repito, contestar una pregunta con otra y pasar a elaborar la papelería. Bien, cuando digo la papelería me estoy refiriendo a tu contrato, al acuerdo, a la solicitud. Lo que tengan que llenar no se le llama contrato, porque hemos aprendido en palabras de que no decirle al prospecto de que contrato quiere decir contra tú y yo. No, no usamos la palabra contrato, ni usamos la palabra acuerdo. Le llamamos la papelería. Y es lo interesante de este cierre. Ahora, ¿por qué es importante el puercoespín? Aquí te va. El cierre puercoespín viene siendo para cuando el prospecto te pregunta, por ejemplo, que te dice, ¿sabe qué? Pues sí me gusta el automóvil, pero no me gusta en rojo. Yo lo quiero en azul. ¿Lo tiene en azul? Si le contestas, sí, ¿qué tienes? Nada. Oigan, pero no me gusta en rojo. ¿Lo tiene en azul? Y tú, sí, a verlo. Y ahí van a verlo hasta allá. ¿Por qué no cerrarlo con el puercoespín? Aquí va el ejemplo. Si te dice la persona oiga, no me gusta en rojo. ¿No lo tiene en azul? No le quedamos viendo y le decimos, ¿lo quiere en color azul? ¿Y qué te dice? Sí. Lo más probable es que diga que sí. ¿Y qué pasó? Ya cerraste. Al encontrar el color azul, este es el que prefería, ¿verdad? Muy bien, pásale por acá y empiezas a caminar. Esta es una técnica que voy a incluir aquí rapidísimo, pero funciona en todas las ocasiones. Si vendes un producto grande, ya sea una casa, si vendes un automóvil, si vendes un terreno, ese tipo de cosas, ahí no puedes cerrar la venta. Tienes que irte a un lugar donde sí puedes cerrar la venta. Entonces, cuando ya está listo para el prospecto para comprar, lo que vas a hacer, vas a encaminar tus pasos hacia la mesa de cierre. Debes de tener un escritorio, debes de tener una parte donde estás normalmente con toda la papelería listo para cerrar. Simplemente te volteas, empiezas a caminar y dices, pásale por acá, por favor. Y no volteas hacia atrás y no te vas a decir, a ver, espéreme. Pero si caminas firme, te empieza la gente a seguir. Bien, ya te lo llevas al lugar de cierre y como ya lo encontraste en color azul, la venta es tuya. ¡Qué emoción! ¿Sí o no? Cada vez que te pregunte el prospecto, ¿lo quiere o no lo quiere? En lugar de que suceda eso, le decimos, noten ustedes, oiga, ¿y no se lo podría pagar en 6 meses? Ya sabemos que la respuesta es sí, porque tienes un plan de financiamiento, pero le dices, ¿te gustaría pagarlo en 6 meses? ¿Y qué te contesta el prospecto? Claro. Aquí es donde nosotros podemos ilustrar varios ejemplos, ¿verdad? Oiga, ¿me lo podrían entregar para el día primero? Ya sabemos que la respuesta es sí, que le decimos, ¿le gustaría que se lo entregue para el día primero? Sí. Ok. Pongan atención. Lo que hacemos es lo siguiente. Todos ustedes utilizan o una solicitud, lo que hablamos de la papelería, ¿verdad? Un contrato, un acuerdo, lo que sea. Ahí vean qué es lo que sucede. Me pregunta, oiga, ¿y no lo podría pagar en 12 meses? Le preguntamos nosotros, ¿le gustaría pagarlo en 12 meses? ¿Y qué te dice? Sí. En ese momento, escribes arriba de la papelería, lo cual debes de tener presente cuando ya estás a punto de cerrar. Siempre debes de tener la papelería a la mano y tu pluma en la mano como regla estricta en ventas para ganar dinero. Entonces lo pones en la parte de arriba y le pones 12 meses de financiamiento. Muy bien. ¿Qué dirección tiene usted? Y te dice, calle del zapato número 15. Calle del zapato número 15. Muy bien. ¿Qué colonia? Colonia Juárez. Muy bien. ¿Ciudad? Ciudad tal y tal. Muy bien. Ahí lo apuntas. Sigues haciendo las preguntas. Lo que estás haciendo ya es elaborar la papelería. Te dije que con esta técnica vas a poder hacer que tu pluma toque la papelería. Ahora le dices al prospecto, ¿ha sacado usted alguna cosa a crédito? ¿Tiene algunos créditos comerciales? Sí. ¿Con quién? Pues con la mueblería X. Mueblería X. Muy bien. ¿Con qué banco trabaja usted? Con el banco tal y tal. Con el banco tal y tal. ¿En cuál sucursal? Etcétera. Ya le estás haciendo preguntas para elaborar tu papelería, cualquiera que las preguntas sean. En este momento, si el prospecto no dice nada, ¿qué pasó? La venta ya es tuya. Pero si te llega a detener, te voy a dar una herramienta más. Ponte muy listo. Son estos pequeños detalles, campeones, los que marcan la diferencia entre los que venden y los que casi venden. Aquí estoy escribiendo ya toda la información. Al final nada más se la pongo. Si me pone su aprobación, ya ganamos. Bueno, pero si me detiene, ¿qué? Aquí va. Quiero que escribas esto. Si me detiene, contestaré.
y van a contestar palabra por palabra lo que les voy a decir. De repente, cuando le pregunto, ¿con cuál banco trabaja usted? Y si el prospecto no está listo, me lo va a manifestar inmediatamente. Me dice, oiga, pero yo todavía no dije que voy a comprar, usted ya está llenando toda la información ahí. Usted me había preguntado que si se lo podía financiar a 12 meses. ¿Verdad? Es el cierre amarre, ¿verdad? Y me dice, sí. Le digo, yo nada más le hago preguntas que son importantes para usted y para que no se me olviden, siempre lo apunto aquí en la papelería. ¿Con cuál banco me dijo que trabajaba? Si me contesta, vuelvo a tomar control y vuelvo a hacer otro intento de cierre. ¿Qué te dije? ¿Que la venta se cierra después del quinto o sexto intento de cierre? Y en este momento continúo elaborando. Si no me vuelve a detener, la venta es mía, campeones. ¿Se fijaron? Por eso póngale, si me detiene, contestaré. Usted me había preguntado que sí. ¿Qué me había preguntado? Que si lo tengo en color azul, que si lo puede pagar en 6 meses, que si se lo puedo entregar para el día primero, que si lo tienen de tal tamaño, con tal cualidad, con tal ventaja o beneficio. Y yo le digo, ¿verdad? Al último le pongo un cierre amarre. Me dice, sí. Yo solamente le hago preguntas que son importantes para usted y para no olvidarlas, siempre las anoto aquí en la papelería. Por eso le llamo papelería. ¿Se fijan, campeones? Y de esa manera volvemos a retomar control y lo más probable es que la venta sea nuestra. Si te vuelve a detener, es que el prospecto no está listo, continúa soltando más ventajas y beneficios y vuelves a hacer otros cierres prueba. Bien, escucha este quinto cierre que viene siendo el cierre por tu spin una y otra vez hasta que te lo memorices y salga en forma de reflejo que... condicionado. Muy bien, campeón. Hasta ahorita, ¿cuántos cierres hemos aprendido? 5. El primero se llama el cierre por conclusión. El segundo, el doble alternativa. El tercero se llama el amarre invertido. Y el quinto se llama el puerco spin. Bien, campeón. A ver si te los has aprendido. El primero se llama el cierre por. El segundo, el doble. El tercero, el. El cuarto, el. El quinto, el. ¿Te los aprendiste? Ojalá que sí, si no, regrese el cassette y vuelva a la práctica, porque todo vendedor debemos de saber mínimo 6-7 CRs, pero así de memoria que pudieran salir en nuestro rescate cuando más necesitamos. Déjenme les digo algo, si hasta ahorita te puedes memorizar estos 5 cierres prueba que te acabo de dar y te aprendes el último cierre que viene siendo la mejor herramienta que ha llegado a la profesión llamada ventas, que es el cierre de Benjamin Franklin, campeón, estás listo para entrar a las grandes ligas en ventas.